Thank you.
Tenía mil razones por las que encontrar empleo. Porque me despertaba y no estaba. Y me acostaba y seguía sin estar. Porque al empaquetar sus cosas me di cuenta que eran nuestras cosas. Por más de 600 kilómetros que nos distanciaban. Porque nos queremos y no concibo una vida sin ella. Por conseguir aún mucho más. Porque queríamos crear una familia. Porque quiero darle lo mejor a mi hijo. Porque no me rindo y soy optimista. Porque soy bueno en mi trabajo y quiero seguir haciéndolo desde cualquier lugar. Por todas estas razones, trabajo cada día. Por todas estas razones, trabajamos cada día. Buenas noches, gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Bona nit. Quiero daros las gracias a todos por compartir una tarde tan especial con nosotros. Sois muchísimos los que hoy nos acompañáis en este auditorio AXA y es increíble y me llena de orgullo ver tantas personas que dediquen la tarde a hablar de valores. Creo que no es muy frecuente y sin duda me llena de orgullo poder dedicaros esta tarde y ofreceros un regalo. Un regalo porque para mí estos eventos son, digo muchas veces, como un spa para el alma. Normalmente en el spa vamos a darnos un homenaje al cuerpo, a relajarnos y a rendir cuentas, ¿no?, con el cuerpo. Pues hoy para mí es ese momento de rendir cuentas pero con el alma. Ya veréis que nuestros testimonios nos acompañan transmitiendo valores y de alguna manera trasladándonos su manera de ver la vida. A mí me llena de inspiración, espero sin duda que a vosotros también, que os aporte momentos de reflexión y que os ayude a llevarlo a vuestra vida. Hoy nos acompaña una persona a la que quiero mandar un saludo muy especial y es a ti, Jaume Casals. Gracias por venir. La vida separó a Jaume de la empresa hace 10 años, pero él sigue acompañándonos en todo y hoy ha querido dar el paso de venir a este evento con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ¿qué es Randstad Valores y por qué estamos hoy aquí hablando de valores? Randstad es Executive Search, es Professional, es Outsourcing, es Servicios de Consultoría, Recursos Humanos. ¿Qué es esto, un nuevo producto? Pues no, es una iniciativa que nace desde la responsabilidad social corporativa y me tengo que remontar un poco, 12 años atrás, cuando Randstad decide llevar aquello por lo que más se diferencia, que es ayudar a las personas a encontrar un empleo, llevarlo a aquellos colectivos que más lo necesitan, a los colectivos más desfavorecidos y inicia una andadura con su fundación, Fundación Randstad. Y es en ese momento donde conoce a dos personas muy especiales que hoy han formado la fundación Lo que de verdad importa. Y con ellas, en ese momento, fraguan un apoyo a una iniciativa muy bonita y esa fundación, Lo que de verdad importa, trataba de llevar los valores a los jóvenes. Nos ilusionó muchísimo ese proyecto y ahí empezamos a meternos en el mundo de valores. Ya hoy acompañamos a esta fundación 10 años trasladando valores a los jóvenes en más de 8 ciudades. Y desde ahí, aquello se nos quedaba pequeño. Sentíamos más responsabilidad aún y queríamos llevarlo a las empresas. Siempre que íbamos a esos congresos, se nos movían cosas por dentro. Sentíamos la necesidad de contarlo a amigos, a familiares, a compañeros del trabajo. Y decíamos, oye, ¿por qué no hacemos esto para nuestros clientes, para nuestras empresas? ¿Por qué no lo llevamos también a ellos? Y así es como nace Algo Más. Esta iniciativa, de la mano también de esta maravillosa fundación, Lo que de verdad importa, nos ha llevado por 6 ciudades durante 4 años. Pero es este año, en 2016, donde decidimos que queremos hacernos mayores, queremos hacer algo todavía más grande.
Y este momento, el Congreso, es precioso, pero es un momento en el que nos permitimos disfrutar de valores durante hora y media. ¿Qué hacer para que durante todo el año y durante todos esos 4 años el contenido que hemos ido desarrollando ofrecerlo a todo el mundo, empresas, clientes, la sociedad en general? Y hemos creado la web Randstad Valores. Y ahí sí, la web enmarca un proyecto mucho más grande donde trasladamos todo el contenido, abrimos las puertas a ese contenido creado durante los 6 años. Ya son más de 4.000 personas las que nos acompañan en ese manifiesto por valores y creemos firmemente que trasladar los valores en las empresas nos diferencia, que nos ayudará a hacer una sociedad mejor. Entonces, desde esa perspectiva, lo que aquí queremos es ofreceros una herramienta, que disfrutéis del contenido que aquí tenéis para quizá compartirlo con equipos, quizá llevar determinadas reflexiones en vuestro día a día. Nace con este objetivo tan sencillo y creo tan importante. Pues bien, especialmente este año, esta biblioteca, con un montón de buscadores por valores, tiene una parte en la que trasladamos también el primer informe en valores para la empresa. Es el informe más grande desarrollado en el mundo empresarial para analizar la cuestión de los valores. 1.300 empresas nos han ayudado en este estudio y más de 7.000 profesionales. En este estudio lo que hacemos es tratar de entender cuáles son los valores que los profesionales buscan en las empresas. Tratar de entender qué valores ofrecen esas empresas. ¿Cuál es el gap entre lo que creen que tienen, lo que creemos que tenemos como valores y lo que perciben nuestras personas, nuestros equipos? Y bueno, pues si esto está alineado o no por industrias, por sectores, por tamaños, muy interesante sin duda, lo tenéis a vuestra disposición y podéis descargarlo. Y hoy, este congreso, vamos a disfrutarlo de la mano de 2 testimonios totalmente distintos y que creo no nos van a dejar indiferentes. Hoy tenemos a Álvaro Valera y a Cristóbal Colom, muy distintos ellos, y ya veréis que son testimonios muy potentes. Álvaro, si quiero destacar algo de él es la humildad. Es una persona con un tesón, con una fortaleza increíble, que bueno, que cuando le conoces y le tienes cerca, percibes que no se da ninguna importancia, que no ve otra manera diferente de vivir la vida de cómo él lo hace. Álvaro nace en el año 86 con una neuropatía distal, enfermedad que es además neurodegenerativa, y eso no le impide en absoluto ser un niño más y a los 10 años en el garaje de su casa agarrar una pala y ponerse a darle a eso del tenis de mesa hasta hoy, hasta 23 años después. Y hoy es el número 1 en el ranking mundial de su categoría y Álvaro atesora más de 80 medallas, 2 veces campeón del mundo en tenis de mesa en el 98 y en el 2001, espero no equivocarme, 5 veces campeón de Europa, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Sídney y medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río. Increíble. Os dejo ya con él, con una frase que le define perfectamente y él dice: mi limitación me inspira para superarme todos los días y ser mejor persona. Con vosotros, Álvaro Valera. Gracias. Bueno, hola a todos. Es un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros. Muchas gracias a todos por venir. Espero que estéis cómodos en este fabuloso auditorio. Y bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias, por supuesto, a Randstad y a la Fundación Lo que de verdad importa por invitarme a estar hoy aquí y a compartir con vosotros lo que de verdad es importante para mí a día de hoy. Además, me encanta que estemos en Barcelona. Es una ciudad a la que tengo muchísimo cariño. He jugado aquí muchísimas competiciones. También he tenido aquí muchos entrenamientos. De hecho, he preparado aquí muchos de mis Juegos Paralímpicos, aquí en el CAR de Sant Cugat. Y tengo aquí muy buenos amigos. Así que antes de empezar, os voy a dejar un pequeño vídeo para que me conozcáis un poquito más.
Bueno, pues voy a empezar por hablaros un poquito de mis orígenes. Como habéis visto al final del vídeo, en mi caso todo empezó igual que en algunas de las empresas que hoy día son modelo de crecimiento en todo el mundo. Por tanto, bueno, empezó en el sótano de la... problemilla de audio, ¿no? Bueno, pues al igual que en algunas de estas empresas, en mi caso empecé en el sótano de la casa de mis padres. Por tanto, yo creo que puedo decir que soy un emprendedor de bastante éxito, aunque mi logo no sea una manzanita mordida. Aunque sí que podría ser una raqueta. Bueno, yo nací en una familia madrileña trasladada a Sevilla por motivos profesionales. Era una familia muy deportista, donde todos jugaban al tenis. Aquí tenéis una foto de mis padres en plena acción, en sus tiempos, con esas raquetas tan fabulosas de aquella época. Yo llegué como un capricho tardío de mi madre. Llegué 10 años más tarde que mis dos hermanas, así que se puede decir que era un niño bastante afortunado, con 3 madres que me cuidaban y que me mimaban. Ya con 4 añitos llamé la atención de mi familia, porque me quejaba bastante al andar, me cansaba mucho incluso en paseos cortos. Notaron también que era bastante torpe con las manos, se me daban fatal las manualidades. Así que empezó un tour de médicos por toda España buscando respuestas, aunque sin mucho éxito. Hacían muchas pruebas, pero ninguno daba un diagnóstico claro. Así que ya desesperados decidieron acudir a las mejores manos y con 5 años me llevaron a Estados Unidos, a la famosa Clínica Mayo, en Rochester. Y allí fue donde me diagnosticaron la enfermedad que tengo. Me diagnosticaron una enfermedad que se llama Charcot-Marie-Tooth, nombre bastante peculiar. Es una enfermedad de carácter neurológico, es decir, sobre todo de carácter distal. En mi caso afecta principalmente a mis extremidades, a mis brazos y a mis piernas. Lo que provoca es que mis nervios están dañados, con lo cual la señal que emite el cerebro no puede circular adecuadamente y se pierde por el camino, con lo cual no consigue alcanzar la musculatura tanto de mis brazos como de mis piernas, lo que produce que tengo una movilidad bastante reducida y tengo también las manos bastante afectadas. Si lo comparamos a una empresa, imaginaos que en una reunión donde se decide la estrategia, los trabajadores, según salen de la reunión y van caminando a sus puestos de trabajo, se van olvidando de las decisiones que se han tomado y si cuando llegan allí ya no se acuerdan de nada, pues los departamentos posiblemente no funcionarían y habría una atrofia bastante importante en la empresa. Pues bueno, de alguna manera es lo que le pasa a mis brazos y a mis piernas. Recuerdo el día que en Estados Unidos aquel ortopeda me puso mis primeras prótesis y me dijo que formarían parte de mis piernas para siempre. La verdad que ahí conecté por primera vez con la idea de que mi vida iba a ser diferente, de que no era como los demás. Y bueno, a la medida de un niño de 5 años, me tuve que rendir por primera vez en mi vida. Luego ya de vuelta en España, mis primeros años de colegio no fueron nada fáciles. Viví mi discapacidad con bastante dificultad. Yo quería correr, quería saltar, quería dar la clase de educación física con todos los demás, quería jugar al fútbol y bueno, obviamente no podía hacer ninguna de estas cosas, a pesar de que lo intentaba con todas mis ganas. Desde niño siempre he tenido una voluntad propia muy fuerte. Y a pesar de que mis compañeros y mis amiguetes se metían conmigo, me decían que el deporte no era para mí, que no iba a conseguir nada, la verdad es que me entraba por un oído y me salía por el otro. Yo disfrutaba intentándolo,
y sobre todo si podía o no, lo tenía que descubrir por mí mismo. Un día me quise integrar jugando a las peleas, me quise integrar de golpe y nunca mejor dicho. Así que me lancé contra uno de mis compañeros con todas mis ganas. Y la verdad es que no elegí al más flojito, ¿no? Elegí al más corpulento y al más fuerte de la clase. Ya os dije al principio que era bastante emprendedor, ¿os acordáis, no? Así que me tiré sobre él con todas mis ganas, en lo que me rechazó con un empujón que terminé dando con las paletas en el borde de una mesa. Y al final me acabó torciendo una paleta, al poco tiempo tuve que llevar ortodoncia. Os podéis imaginar, mi madre contenta se puso con todo aquello. Pero bueno, la verdad que aprendí una de las lecciones más importantes de mi infancia. Aprendí que probablemente el ataque frontal y no medir las fuerzas del rival posiblemente no iban a ser las mejores ideas para mi futuro. Y bueno, por aquel tiempo mis dos hermanas estaban intentando convertirse en tenistas profesionales gracias al incondicional apoyo de mi padre, que era el espíritu deportista y motivador de la familia. Y a mí me encantaba acompañarlas a los entrenamientos, ir a verlas jugar. De hecho, muchas veces me tiraban unas bolitas al final, peloteaba con ellas. Y a pesar de que el tenis me atraía muchísimo, también me di cuenta de que no podía jugar, de que no era para mí. Y un día, casualmente, descubrí las mesas de tenis de mesa que instalaban en la piscina, al lado de la piscina del club de tenis al que íbamos, y empecé a jugar con otros niños. Y la verdad es que me encantó, me lo pasaba de maravilla. Me pasaba horas y horas jugando. Y a pesar de que se me daba regular tirando a mal, a veces incluso ganaba algún partidito, oye. Y el caso es que, a pesar de ser un paquete, sí que me di cuenta que en ese deporte sí que podía aprender y sí que podía mejorar. Parecía como que estuviera hecho a mi medida. Consistía en movimientos cortos, pasos rápidos, inteligencia, reflejos, coordinación, técnica. De alguna manera sentí que mi habilidad podía estar hecha para este deporte. Y mi padre, que observó todo aquello y que en su juventud había sido jugador de tenis de mesa, había competido, rápidamente me ofreció enseñarme y me animó. Recuerdo como un día le decía a mi hermana Marga: joder, parece mentira que no se me hubiera ocurrido antes, si es que este puede ser su deporte. La verdad que sentí mucha ilusión cuando escuché eso y me dije a mí mismo que sin duda ese deporte iba a ser para mí. Y al poco tiempo, mi padre me hizo uno de los mejores regalos que he tenido nunca. Me compró aquella mesa de tenis de mesa que habéis visto en el vídeo y la instaló en el sótano de casa. Y al poco tiempo ese sótano se convirtió en nuestro santuario. Allí pasábamos horas y horas entrenando. Debatíamos, nos picábamos jugando partiditos, compartíamos confidencias. Aquello fortaleció muchísimo nuestro vínculo y creó una relación muy, muy especial, mucho más allá de la relación habitual de padre-hijo. Bueno, estuvimos entrenando allí durante un tiempo hasta que estuve preparado para incorporarme a un equipo federado, a una escuela con otros niños, aunque la primera experiencia fue un desastre. Era un club pequeño, con un entrenador y siete jugadores, siete niños, de los cuales tres de ellos eran de élite y eran los que se llevaban la mayor parte de la atención. Luego estaba el grupo de iniciación al que le daba algo de atención y a mí me ignoraba por completo. Muchas tardes mi único papel allí era como mero espectador. Había veces que es que me pasaba allí la tarde y no tocaba ni una sola bola. Y claro, pues al poco tiempo mi padre decidió tomar cartas en el asunto y empezó a buscar otros equipos por Sevilla, sobre todo centrándose en buscar un perfil de entrenador más humano. Y así es como aterricé en mi segundo equipo, este que veis aquí en la foto, un equipo de un pueblecito de Sevilla, San José de la Rinconada.
Y aquí fue una historia completamente diferente. Aquí me acogieron muy bien desde el primer día. Entrenaba al mismo nivel que los demás y me dieron las mismas oportunidades. En muy poco tiempo me sentí parte del grupo, me sentí uno más. Y este equipo se convirtió en mi equipo durante muchos años y fue el equipo con el que gané mis primeros títulos en categorías infantiles. Y volviendo al tema de los entrenadores, el primer entrenador del que os he hablado, pues era un entrenador que estaba ciego completamente al potencial humano. Estaba convencido de que alguien con una desventaja, de que alguien con una discapacidad, nunca podría llegar a estar a la altura. En cambio, el segundo entrenador era un verdadero entrenador. Por supuesto, también quería ganar, como todos los entrenadores. Lo primero son los resultados, pero no discriminaba a nadie. Creía en el potencial humano, creía en el potencial de cada uno de sus niños y concedía a todos las mismas oportunidades. Y, por supuesto, sus resultados siempre fueron mejores. Al cabo de unos años, 2 o 3 años, tuve la oportunidad de enfrentarme al mejor de aquellos alumnos preferidos del primer entrenador y le di un repaso importante. Aquella vez sí que conseguí tumbar al grandullón. Y eso es lo que me encanta del tenis de mesa, que es uno de los deportes más inclusivos que existen. Eso fue una de las cosas que más me enganchó. Que es un deporte que a pesar de tener una desventaja, que a pesar de tener una limitación física, con mucho trabajo, con dedicación y con habilidad, se puede compensar esa carencia y se puede llegar a estar a la altura contra rivales sin ninguna limitación física. Y a partir de aquellas primeras victorias, el tenis de mesa se convirtió en mi primera prioridad en mi vida, ya con 11 añitos. Pasaba todas las tardes 5 horas entrenando. Primero entrenaba en el sótano con mi padre y luego otras 2 horas y media en el club con los demás niños. La que básicamente entrenaba el doble que los demás. También tenía ocio, menos que los otros niños, pero a veces salía los fines de semana y quedaba con mis amigos del colegio para dar una vuelta por la ciudad, a comer pipas a la orilla del Guadalquivir o hacer planes. Aunque en muchas ocasiones mi limitación física pues, me impedía seguirles el ritmo. En una de esas tardes, que me quedé rezagado al final, me di cuenta que yo ya había encontrado el lugar donde mi ritmo era tan bueno como el de los demás. Incluso mi ritmo era tan bueno que podía llegar a crear mi propia música. Y la verdad es que aquello me llenaba de satisfacción. Pero gracias al apoyo de mi padre me di cuenta de que si quería cumplir mi sueño y si de verdad quería quedar campeón y llegar a ser algo, tenía que trabajar muy duro cada día. Y así el esfuerzo y el trabajo se convirtieron en mi rutina, se convirtieron en mi día a día. Y los primeros partidos que iba ganando eran mi aliciente, eran el motor que me empujaba a seguir remando hacia adelante. Ya con 14 añitos llegaron mis primeros resultados de cierta importancia. Quedé tercero en el Campeonato de España Infantil y al año siguiente quedé segundo en el Campeonato Estatal Juvenil. Estos resultados me dieron a conocer en el mundillo del tenis de mesa y al poco tiempo recibí una llamada bastante inesperada. Me llamó el seleccionador del equipo paralímpico español, convocándome con la selección para el Campeonato de Europa que se celebraba en Estocolmo en aquel verano. Os hablo del año 97. Y la verdad es que aquella llamada, más que halagarme, me sorprendió. La verdad es que no me había planteado nunca competir en paralímpico. Desde que empecé, mi reto había sido ganar a niños sin discapacidad y llegar a estar entre la élite española de mi edad. Mi desafío había sido correr la Fórmula 1 con un Seat Panda
Pero la verdad es que sí que me despertó muchísima curiosidad. La verdad es que nunca había competido en igualdad de condiciones. Y me preguntaba que hasta dónde podría llegar en este nuevo horizonte. Así que decidí aceptar al poco tiempo la convocatoria y para allá que me fui a Estocolmo, al Campeonato de Europa con mis 15 añitos y con ganas de comerme el mundo. Recuerdo que lo primero que me llamó la atención fue que en el mundo paralímpico no se competía por edades, era todos contra todos. Y en mi primer partido me tocó un francés que me pasó por encima como un auténtico tanque. Además, lo peor no fue eso, sino fue la bronca monumental de mi entrenador después del partido. Además, tengo que decir que fue merecida. En ese momento, en ese primer partido, me dejé llevar por los nervios y me enfadé, protesté, hice gestos inapropiados, incluso tiré la bola en un momento de rabia y perdí la compostura. Pero la verdad es que la bronca me sentó fenomenal. Llegué a mis siguientes partidos ya muy templadito, muy calmado, con una buena cura de humildad. Y mis siguientes rivales no tomaron muy en serio a este chiquitín que veis aquí, con cara redondita y con flequillo. Y fui ganando partidos, uno a uno, hasta que me planté en la final. Por primera vez en mi vida pude tumbar a unos cuantos grandullones. Y al final de aquel campeonato salí con un segundo puesto individual, con una medalla de plata y con una lección muy valiosa. Gracias a aquella primera derrota y al broncazo de mi entrenador, pude aprender los valores de la humildad y del espíritu olímpico. Y de verdad pude interiorizar para aquel niño que era, que mucho antes que ganar, muy por encima de ganar, está ser persona. Y eso es algo que siempre tengo presente. Y al año siguiente voy a París, al Campeonato del Mundo, con 16 añitos, y quedo campeón del mundo. La verdad es que en aquel momento no era para nada consciente de la magnitud de lo que había conseguido. Estaba en una nube. Aquella medalla era tan grande que es que no me cabía en la cabeza. Lo único que recuerdo fue cuando estaba en el podio, escuchando el himno, la sensación de gratitud que sentí me invadía completamente. Y sobre todo la sensación de que todo el esfuerzo y todo el trabajo habían merecido la pena. Cuando llegué a España, los míos estaban llorando de emoción. Cuando mi padre me dijo lo orgulloso que estaba de mí, yo también lloré. Y eso que yo siempre he sido de lágrima difícil. Recuerdo que me recogió mi padre en el aeropuerto y estaba eufórico. Y bueno, al poco tiempo también empecé a jugar la prueba de equipos de 2 contra 2 con mi compañero Jordi Morales, que es de aquí de Barcelona, con el que tengo una gran amistad y con el que ya son a día de hoy 17 años jugando juntos, se dice pronto. Ya en el año 2000 llegaron los Juegos de Sídney, mis primeros Juegos. Allí cumplí mis 18 añitos. Os podéis imaginar qué euforia. Llegué allí completamente desbordado de ilusión. Estaba completamente abrumado por el ambientazo que se vive en unos Juegos y vivir eso además por primera vez es algo muy difícil de describir con palabras. Recuerdo cuando crucé el umbral del estadio y me zambullí en el fervor del público, sentí algo muy poderoso. Es como una explosión de emociones que te recorren el cuerpo.
Al poco tiempo empieza la prueba de equipos y la alegría duró poco. En los primeros partidos nos eliminaron a Jordi y a mí y nos dieron bastante fuerte, primero los franceses y luego nos acabaron rematando los coreanos. Así que llegué a la prueba individual con una buena cura de humildad y con muchísimas ganas de quitarme la espina. Y a partir de ahí lo gané todo. Lo siento, pero no se me ocurre otra forma de decirlo. Fui pasando rondas, partido a partido, y fui ganando confianza, fui encontrándome cómodo en la mesa, hasta que en las últimas rondas empecé a fluir y entrar en estado de gracia, entrar en un estado de inspiración como nunca hasta entonces. Y hasta que en la final toqué una auténtica sinfonía. Recuerdo cuando gané el último punto, sentí que volaba. Acababa de cumplir mi mayor sueño. Es imposible describir con palabras lo que se siente. La verdad es que ese primer podio, en esa primera Olimpiada y ese primer himno son el recuerdo más especial y el éxito más grande que he conseguido en toda mi carrera deportiva. Y al año siguiente gané el último título que me quedaba por ganar, el Campeonato de Europa. Ya con 19 añitos lo había ganado todo. Y obviamente lo tuve que celebrar por todo lo alto. ¿Qué habríais hecho vosotros? Así que así lo hice. De hecho, tantas ganas de celebrar y tanta fiesta no me dejaron tomarme mis estudios universitarios demasiado en serio. La musiquita como que seguía sonando en mi cabeza. Hasta que mis hermanas empezaron a notarme un poquito disperso y se chivaron rápidamente a mi padre. Un día me acorralaron entre todos y apagaron el volumen de la música de un golpazo. Y claro, pues no me quedó más remedio que de aplicar la disciplina del deporte también a los estudios. Bueno, llega el 2004 y entramos otra vez en año olímpico. Llegan los Juegos de Atenas y ya estaba todo mi foco en la preparación. Cuando sucedió algo que lo cambió todo. En el 11 de mayo murió mi padre de un infarto masivo, de una muerte súbita. De un día para otro había perdido a la persona más importante para mí, el pilar más importante de mi vida. Me quedé completamente roto. Perdí la motivación por todo y perdí la ilusión por vivir. De hecho, ya ni me interesaba participar en la Olimpiada, que se celebraba varios meses después. Pero mi entrenador me recordó mi compromiso con la selección y me animó a que fuera. Así que acabé yendo, pero la música ya no sonaba y mi corazón no estaba allí. La verdad es que me sorprende que incluso pudiera ganar algún partido, aunque obviamente los resultados fueron desastrosos. Ya ni siquiera la magia de unos Juegos Paralímpicos me pudo conmover, ni lo más mínimo. Y cuando regresé a España, mi duelo me llevó a una profunda depresión. Y fueron 2 años de mucha oscuridad. Ahí perdí, ya no tenía esa ilusión por vivir, me sentía completamente vacío por dentro. No me apetecía ver a nadie, no me apetecía moverme, dejé de cuidarme, de hecho engordé muchísimo. Aquí tenéis una foto con 20 y tantos kilos más que hoy, se dice pronto. A veces me veo y es que no me reconozco. Básicamente, me dejé llevar por la tristeza.
Incluso mi madre ya estaba desesperada. Me llevaba a médicos, me llevó a dietistas y nada funcionaba. Ni siquiera los antidepresivos a los que me atiborraba me aliviaban en absoluto. Un día toqué un fondo que me impactó bastante. Un día, andando por la calle, mis piernas no pudieron sujetar el peso y caí redondo en plena calle, en una avenida. Además, sufrí una contusión fortísima y fue súper aparatosa la caída. Llegué a casa completamente noqueado y con la sensación de que había llegado a un límite, de que o hacía algo con mi vida o ese pozo en el que me encontraba posiblemente podía no tener salida. Curiosamente, esa noche recibí una llamada de un amigo, de mi amigo Eduardo, que hacía mucho tiempo que había perdido el contacto. Se había ido a vivir a Portugal hace tiempo y tenía mucha confianza con él, así que le conté lo que me estaba pasando. Rápidamente me invitó a que pasara con él una temporada a Portugal y me dijo que no aceptaba un no por respuesta. Y bueno, tampoco tenía mucho que perder, así que para allá que me fui. Aunque mi madre no estaba muy contenta, pero tenía que cambiar de aires. Y bueno, allí que aterricé en Caixcais, Eduardo era un joven emprendedor sevillano que vendió su negocio, dejó su vida atrás por amor. Se casó con una portuguesa. Y cuando llegué allí vi que se había montado un pequeño negocio de paseos turísticos en barco. Y como él decía, su nueva oficina era el mar. Vivía feliz con su mujer en una casa de campo con muchos animales. Me presentaron a todos sus amigos, que eran gente muy entrañable y gente muy cercana. La verdad es que eran gente muy diferente. Cada uno tenía su negocio, cada uno tenía su profesión, pero formaban un grupo de amigos muy cercano, donde se preocupaban de verdad los unos por los otros, compartían sus confidencias, sus penas, y había un espíritu de mutuo apoyo que me sorprendió muchísimo. Dado que yo venía de ser una persona muy solitaria y venía de un aislamiento muy profundo. De alguna manera, aquello me inspiró y me hizo recobrar un poquito esa alegría que había perdido y las ganas de vivir. Me hicieron recobrar esa fuerza que había perdido y me hicieron volver a conectar con ese Álvaro que en sus inicios luchó por su sueño y peleaba por sus objetivos. La verdad es que me di cuenta que lo mejor que podía hacer por la memoria de mi padre era elegir ser feliz y empezar a poner en acción otra vez los valores que me había enseñado. Y por fin pude pasar de la pena por la pérdida a la gratitud por haber tenido un padre que me había enseñado tanto. La verdad es que llegué a Madrid con una actitud completamente diferente, con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de retomar todo lo que había dejado atrás, con una gran motivación. Lo primero que hice fue empezar a adelgazar. Aquí ya son 20 kilos menos los que tengo en esta foto. Y recuperé la fortaleza para poner acción en todas las áreas de mi vida. Terminé la carrera, volví a divertirme, me acerqué a personas positivas. Y poco a poco, a base de constancia, fui recuperando esa ilusión y la forma otra vez. Y sobre todo, volví a incorporarme a mi deporte y volví a retomar mi pasión, que era lo que más feliz me hacía, el tenis de mesa. Ya en el año 2007, volví a recuperar mi nivel y quedé campeón de Europa en Eslovenia, después de tantos años. Y ahí me di cuenta que estaba empezando a remontar el partido contra mis limitaciones del pasado. Y en el entretanto, ya os he dicho que mi enfermedad es degenerativa. Mi enfermedad va siguiendo su curso. Y el Tribunal Médico Internacional de Tenis de Mesa observó un declive y decidió
bajarme de categoría, reclasificarme. Me bajaron de la clase 8 a la clase 7, que es una clase para un grado de discapacidad mayor. Y al año siguiente, ya en clase 7, llegó la Olimpiada de Pekín, los Juegos del 2008. Ahí gané una medalla de bronce. Para mí, esa medalla tuvo un gran sabor a éxito. En otros tiempos, seguramente esa medalla hubiera tenido un sabor a fracaso y hubiera sido una desilusión. Pero ya a estas alturas, y gracias a mi recorrido, había llegado a hacer las paces con la evolución de mi enfermedad y haberme rendido ante que mi nivel, con el paso del tiempo, va en declive. Sí es cierto que con el esfuerzo y el trabajo diario y con lo que voy ganando en experiencia, compenso algo, lo que voy perdiendo en fuerza, lo que voy perdiendo en musculatura y lo que voy perdiendo en movilidad. Pero a día de hoy estoy rendido a mis circunstancias, que son que con el tiempo mi nivel va en declive y físicamente pues me voy debilitando. Pero desde esa perspectiva, pues esa medalla de bronce, desde luego, es un verdadero éxito. Y a día de hoy es muy importante para mí mantener esa perspectiva. Desde entonces lo tengo muy claro. Y en el 2011, una vez más, me vuelven a reclasificar, 5 años después. El tribunal médico, que siempre está observando los partidos, vuelven a notar un declive y esta vez me bajan a clase 6, que es la clase de mayor discapacidad dentro de los que juegan de pie. Es decir, que ya no hay más clases por debajo. ¿Esto qué significa? Significa que, aunque mi enfermedad siga su curso, dentro de unos años voy a volver a ser otra vez el Seat Panda de la carrera. Pero bueno, oye, será una oportunidad para volver a enfrentar mis retos del pasado. Será muy estimulante. Hoy no le tengo ningún miedo, más bien lo contrario. Ya en el 2012 llegan los Juegos de Londres. Llego en clase 6 como gran favorito, invicto el último año, sin perder ni un solo partido en clase 6, y vengo de quedar campeón de Europa. Empiezo la Olimpiada con muy buenas sensaciones, ganando todos los partidos con contundencia. Me planto en la final sin perder ni un solo set. Y ya me veía quedando campeón olímpico otra vez, la noche antes de la final, 12 años después. Estaba fantaseando con la idea. Pero la final no pudo ser. En la final, los nervios me jugaron una mala pasada. El tailandés me sorprendió con su excelente estrategia, un jugador muy correoso, muy inteligente, y no me pude adaptar. Fueron sets muy igualados, pero al final el partido se me escapó. Sin duda fue la derrota más dolorosa de toda mi carrera deportiva. Pero son estas derrotas las que te hacen más persona. Por suerte, luego, en la prueba de equipos, mi compañero Jordi y yo nos pudimos quitar la espina de individual y, contra todo pronóstico, nos metimos en la final por equipos, ganándole a la todopoderosa China en cuartos de final, en un partido verdaderamente épico y donde nos salió un juego descomunal. Fue impresionante. Y, desde luego, fue el máximo resultado que hemos conseguido en la prueba de equipos en toda nuestra carrera y, desde luego, fue una forma de quitarme la espina muy bonita. Ya en el 2014 llega el Mundial, que también es cada 4 años, en Pekín otra vez, y quedo campeón del mundo tanto individual como por equipos. Estos 2 oros fueron un éxito sin precedentes y de las cosas más grandes que he conseguido. Gracias a estos 2 oros, fui nominado para el mayor reconocimiento, para el mayor premio internacional que hay en el mundo del tenis de mesa, que es la gala ITTF, Star Awards, que se celebró en Dubái y que fue
el reconocimiento más emotivo, más especial que he tenido en toda mi carrera deportiva. Así que os voy a dejar aquí unas pequeñas imágenes de este momento para que lo podáis vivir conmigo. Also, I have to take this chance to thank my family, my two sisters and my mother for all the support. Also, my girlfriend who's here on the tribune, who is a pleasure to share this moment with. And all my friends, my team, the people who made this possible. But especially, I have to dedicate, and I want to dedicate this award to my father, who is up there in heaven, and who was my mentor, who taught me everything I know, and I owe you this. And you know, to grow up as a little boy who can't run, who has a physical condition, who can't jump, you know, and dreaming with something like this, dreaming with being a champion, feels very, very unrealistic and far beyond my reach. And right now I feel deeply connected to this childhood dreams and visions. You know, and to all the people who are fighting against a physical condition or a disability, or everyone who is struggling against disadvantage, I want to tell you something. It is possible. Thank you. Wow. Pues este es mi mensaje. Muy sencillo. Es posible. Todo es posible. Cuando aparcamos las excusas y ponemos todo nuestro corazón en algo y luchamos por ello de verdad, se conceden cosas maravillosas. Recuerdo que volví de Dubái con una motivación impresionante después de este premio y ya mi sueño se había convertido en reconquistar el oro olímpico, 16 años después. Con esa ilusión me fui a Río, 2 meses atrás, con ese sueño y con muy buenas sensaciones, además de ir muy bien preparado. Obviamente lo había preparado en Barcelona, así que fui en unas condiciones fantásticas. Empecé ganando partidos, esta Olimpiada con mucha batalla, me costó mucho llegar a la final, pero alcancé la final contra Peter Rosenmeier, el danés, mi mayor rival durante los últimos años. Y la verdad que empezó la final muy bien, empecé con el partido de cara, empecé ganando, empecé con confianza, empecé jugando bien, pero en un momento dado del partido el rival se vio impotente y sacó a ese vikingo que lleva dentro y empezó a jugar poco sucio. Mucha gente ha visto el partido en directo, en Teledeporte, y han podido ver cómo empezó a gritar, empezó a protestar, empezó a hacer gestos feos, increpando al árbitro, intimidándola, y al final el árbitro accedió a esas presiones, me quitó algún punto. Y ahí tuve que tomar una decisión. Tuve que decidir si ponerme a la altura y empezar a protestar yo también y a montar un pollo o ser un deportista. Y al final decidí lo segundo, acepté la situación, aunque era injusta, y aquello le ayudó a ganar. Pero esta medalla de plata para mí es un orgullo y realmente tiene tanto valor o más que el oro porque esta medalla la he ganado como un auténtico deportista y siendo fiel a mis valores en una situación extrema. Así que es una plata, pero para mí es una satisfacción haber ganado esta medalla. Y lo que he aprendido en todo este recorrido es que no siempre podemos conseguir todo lo que queremos. La vida aprieta, no siempre las cosas salen como queremos. Lo más importante
es la persona en que nos convertimos cuando ponemos todo nuestro corazón en algo y luchamos por ello. La mayor de las victorias para mí es superarte cada día y convertirte en tu mejor versión. Para mí, eso es lo que de verdad importa. Y bueno, todos tenemos desafíos, todos tenemos dificultades en nuestra vida. Para algunos es el peso, para otros es el trabajo, para otros es la familia, para otros es el dinero. Pero incluso muchos de nosotros tenemos esa razón oculta, que es la que nos hace pensar que lo tenemos más difícil que los demás, que somos diferentes. Y es alguna de esas razones que os he dicho. A mí lo que me ha tocado, las cartas que me han tocado, es convivir con una enfermedad que degenera. Ahora mismo mi futuro es incierto. Posiblemente algún día no pueda andar. Posiblemente algún día tenga una silla de ruedas en mi vida. Incluso, no lo sé, incluso puede que llegue a necesitar ayuda para el día a día. Pero hoy no le tengo miedo. Hoy no le tengo miedo porque gracias a este recorrido sé que encontraré la fuerza para ver el vaso medio lleno, como lo veo a día de hoy. Y desde luego no será fácil, en absoluto. Pero sé que si estoy conectado a esa fuerza que me ha traído a día de hoy a estar aquí con vosotros y a contaros todo esto que he vivido, sé que si estoy conectado con esa fuerza voy a poder superar cualquier cosa, venga lo que venga. Con el apoyo de la gente que quiero y de la gente que me quiere, no le tengo miedo a lo que venga. Y sé que podré seguir disfrutando de ese maravilloso regalo que es tener nuestra vida. Así que os doy las gracias a todos por formar parte de él en este día de hoy. Y por favor os pido que no dejéis de aprender. No te vayas. No te vas todavía. Sé que es difícil contar las cosas como las cuentas, abrirnos tu corazón y entrar dentro. Yo creo que hemos vivido un momento muy especial contigo. Y si para todos la vida constantemente está poniéndonos metas y está reseteándonos, ¿no?, en esas características, en tu caso el reseteo es un nivel más, y tienes que encontrar esa fuente infinita de energía de reinventarte y de volver a resetear pues todos tus parámetros para volver a dar esa versión magnífica de ti mismo, ¿no? ¿Dónde encuentra Álvaro? En el fondo de sí, y has dicho en parte, ¿no?, esto es en tu familia, en los que te quieren, pero ¿dónde encuentra esa cantidad de energía para superar de esa manera los nuevos parámetros que te pone por frente la vida? Bueno, como todos, siempre, también experimento momentos de crisis, pero realmente es lo que he contado. Al final, el recorrido que llevo y los valores que me inculcaron de pequeño y la fuerza que me ha ayudado a superar momentos de crisis, la depresión que os he contado, al final, sacar ese coraje, sacar pecho y decir, no me voy a rendir y puedo elegir ser feliz. Todos podemos elegir, venga lo que venga, porque nuestra cabeza nos puede dar razones maravillosas para caer en la autocompasión y dejarnos llevar, pero realmente podemos elegir, y yo elijo vivir. Álvaro, la verdad es que es un ejemplo maravilloso de vida que nos llevamos fácilmente al mundo de la empresa, que sin duda
Mañana yo creo que cualquiera de nosotros afrontará de una manera diferente cualquiera de las incidencias que nos surgen mil en el día, de los conflictos y de los retos que tenemos. Pero bueno, si nos tuvieras que dar un consejo a este plantel de, bueno, de personas que tenemos aquí, que muchas de ellas pues tendrán pues diferentes retos personales, pero sobre todo profesionales, ¿qué nos podemos llevar? ¿Qué nos aconsejas que nos llevemos de tu vivencia personal, de lo que a ti te ha tocado vivir y superar? Bueno, a mí algo que me ha ayudado bastante es cambiar el paradigma y en un momento de mi vida sentí ese clic y dejé de competir contra los demás y empecé a competir contra mí mismo. Ese día, o sea, algo cambió dentro de mí y cuando compito contra mí mismo por ser mi mejor versión y por crecer como persona, siento una energía que es la que me mueve a seguir cada día y que es la que me motiva a seguir remando hacia adelante. Competir contigo mismo. Me quedo con esto y me quedo, Álvaro, con que a los grandes deportistas son las derrotas, sin duda, los que les hacen demostrar lo que son como personas. Gracias, gracias. Álvaro. Gracias. Bueno. Avanzamos y avanzamos hacia un testimonio, el de Cristóbal Colón, que sin duda cambia de tercio completamente la escena que vamos a ver hoy. Porque si Álvaro ilustra la humildad y el tesón y la superación, a mí Cristóbal me ha roto mucho, mucho los esquemas. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos constantemente hablando de disrupción. Creo que Cristóbal tiene un mensaje que en parte no hace ni falta dar ningún tipo de briefing para traerlo a un evento como este de Randstad, porque me parece un constante buscador del sentido de la vida y de la razón de su existencia. Nosotros en Randstad, habéis visto en la campaña que tenemos ahora, decimos, imaginamos un mundo sin paro, por eso trabajamos cada día. Y en parte, escuchando la esencia de lo que es Cristóbal, él busca incansablemente esa razón de ser y esa existencia de su vida. Él nace en un entorno donde tiene muy fácil el mundo de la moda y, bueno, pues toma la moda por obligación, pero salta la filosofía por vocación. Descubre de alguna manera una pasión que le saca de la moda y le mete en un mundo de la psicología donde se le queda corto para llevar su misión y para descubrir su pasión, que es cómo ayudar a los demás. Y encuentra un vehículo maravilloso, que es el trabajo. A través del trabajo, Cristóbal descubre que puede dignificar la existencia de las personas, que puede dar una razón de existencia. Me parece que es precioso lo que nos puede contar, cómo él desarrolla lo que hoy es una gran empresa, enfocándolo absolutamente del revés. Nosotros, en general, cuando preparamos un plan de negocio, cuando diseñamos la razón de existencia de una empresa, pensamos siempre en producir un bien, en desarrollar un servicio, en hacer un producto, y para ello contratamos a personas. Y Cristóbal dice, no, yo quiero contratar a personas. Ya veremos qué producimos, ya veremos qué servicio hacemos. Y es a través de esa misión tan importante, de buscar esa razón tan potente que es dar trabajo a personas, como logran tener lo que es hoy el mejor yogur del mundo, ¿no? Cristóbal nos lo va a decir ahora como 7 u 8 veces seguro mínimo. Y a gran distancia del segundo. Y esto lo consigue... centrándose solo en Cataluña, por, ya lo veréis, decisión propia y personal, facturando 14 milloncitos de euros, creciendo a 2 dígitos así sin despeinarse y desarrollando un negocio con 200, que ya cuenta hoy con 200 personas y, bueno, pues con una producción que la verdad es que asusta alguno de los parámetros, como producir 1 millón de yogures a la semana solo para Cataluña. Vaya si coméis yogures aquí en Cataluña. Bueno, pues os dejo con Cristóbal, con una frase de su profesor que decía, como no sabías que era imposible, lo hiciste, Cristóbal, que me encanta. Bueno, buenas noches. Voy a beber un poquito de agua antes porque, en todo caso, si me hubieran dejado elegir el orden de participación, hubiese preferido hablar yo primero, porque ahora me cuesta articular mi discurso
después de haberte oído hablar, ¿no? En todo caso, creo que la mayor parte de vosotros sois de Cataluña y doy por sentado que conocéis nuestra empresa. Alguien de Rapstar ha decidido que tengo cosas interesantes que decir. En todo caso, es vuestra responsabilidad. Yo simplemente vengo y os apañaréis, ¿no? Después. Yo he preparado una presentación porque creo que hablar de la fase EDA, o mejor dicho, para entender qué es la fase EDA, os tengo que hablar también de mi vida, como tú, ¿no? Es decir, de hecho, ya lo sabéis en Rapstar que las empresas no existen, que en el fondo existen las personas que trabajan dentro de las empresas, ¿no? Entonces, yo soy el fundador de la fase EDA y os voy a explicar, someramente quién soy y entenderéis un poco más qué es esto de la fase EDA. Como ha dicho mi presentadora, pues me llamo Cristóbal Colón. Cuando viajo a Latinoamérica me llaman El Bueno. Y a mi hijo, evidentemente, yo le he puesto Juan. Es decir, no se me ha ocurrido tener esa falta de sentido común que tuvo mi padre, ¿no? Soy aragonés. Nací en Zuera en el año 49. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, 13 y pico, y a los 14 mi madre pues me dijo que me fuese a trabajar con mi tío Paco, ¿no? Entonces lo de la moda que tú decías antes, que no sé si se ha entendido, es porque mi tío Paco era sastre, ¿no? Entonces yo me voy a Zaragoza y entro de aprendiz de sastre en la sastrería de mi tío. Allí estoy feliz de haber aprendido este oficio, es decir, un oficio artesano como los de antes. Entonces yo aprendí allí muchas cosas. Allí apareció quizás mi espíritu emprendedor, es decir, lo de emprendedor y eso de la innovación, en el fondo había pura necesidad, es decir, que no era... Entonces monto mi propia empresa o mi propia sastrería. En aquellos años, aquí la mayor parte sois jóvenes, pero en aquellos años pues estábamos en la dictadura de Franco y yo empecé a militar en el Partido Comunista, como tantos otros. Me metieron en la cárcel 2 veces y ahí empecé a tener una cierta vocación por eso de la filosofía, en el fondo de quiénes somos, ¿no? En este caso concreto, quién soy. Pienso que la muerte de mi padre fue un momento importante, a una edad tan temprana, enfrentarse a la muerte de tu padre, pues supongo que te toca en el fondo. El caso es que yo decido ir, me voy a la mili y decido que ya no volveré a la sastrería. Entonces yo en el Partido Comunista he conocido a gente variopinta, de muchos perfiles, muchas profesiones, y a través de unos compañeros entré en contacto con la psiquiatría. Entré en contacto con la psiquiatría porque evidentemente había algo en mí que me llevaba a eso, a preguntarme y sobre todo a preguntarme por eso de qué es la conciencia. No sé si vosotros os preguntáis por qué vosotros sabéis que sois vosotros. No sé si lo sabéis, pero lo sois, ¿no? En todo caso, esa pregunta de por qué yo sé quién soy yo me llevó a preguntarme por ese fenómeno tan paradójico que es la locura, ¿no? Es decir, esa pérdida de conciencia, esa pérdida de identidad. Y esto me llevó... ¿Podéis apagar un poco la luz, por favor? Este es el manicomio de Zaragoza en el que yo empecé a trabajar. Había 1.300 personas que vivían en este patio, entre cuatro paredes, en donde pues su vida era dormir, comer y pasear por este entorno. Cuando yo vi esto, me quedé profundamente afectado. Esta es una película que hizo un compañero mío, que era aficionado a la fotografía y tal. Está rodado con una Super 8. Y en los hospitales, quizás por mi formación artesanal y haciendo honor a mi nombre, hice un gran descubrimiento, ¿no? Y el gran descubrimiento es que eso del trabajo era importante, ¿no? Y que estas personas que no tenían ningún tipo de actividad,
pues podían recuperar su dignidad a través del trabajo. Entonces nosotros empezamos a hacer, en aquella época, repito, vosotros sois muy jóvenes, pero había todo un movimiento en Europa de la antipsiquiatría con el objetivo de intentar romper estas instituciones absolutamente infernales en donde habían miles de personas en toda España. Entonces nosotros, como trabajadores de los hospitales y con la voluntad de transformar la vida de estas personas, pues en este caso concreto mío, pues yo monté centros de laborterapia, me especialicé en laborterapia. Os tengo que decir que yo no tenía ningún tipo de estudio, es decir, yo no había hecho ningún tipo de formación. Posteriormente entré en la universidad por mayores de 25 años y me hice psicólogo y, bueno, me formé en psicoanálisis, que luego lo dejé. Y bien, entonces montamos actividades que intentasen romper esta vida manicomial, repito, lo más parecido a un campo de concentración. Empezamos a hacer actividades de ocio, es decir, romper esa monotonía que había en aquella institución. Ahora aquí aparecerá unos vídeos en donde me podréis ver a mí 40 años, estoy igual, es decir, prácticamente, es decir, este soy yo. Y este, bueno, ya veis, ¿no? Es decir, un chaval, ¿no? Entonces, este tipo de... Es decir, estas personas son las mismas que estaban en ese patio que habéis visto anteriormente. Me echan del Hospital Psiquiátrico de Zaragoza, me echan porque, bueno, estoy fichado, había estado en la cárcel, me despiden, me vengo a trabajar al Hospital de Martorell, me voy a trabajar al manicomio de Sal, porque había todo un movimiento de reforma psiquiátrica, y años después entro en una profunda crisis personal. Entonces, dejo el psicoanálisis, abandono mis ideas marxistas, estoy en desacuerdo en las prácticas de los profesionales que estamos dentro de la psiquiatría, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo allá, y me acuerdo de ese descubrimiento que les he dicho que había hecho, ¿no? Es decir, el trabajo es importante, pero lo que estábamos haciendo en esos talleres de laborterapia eran más propio de actividades manualidades de niños, porque no eran un trabajo de verdad, era un como si trabajásemos, ¿no? Entonces yo lo que decido es salir de la estructura del manicomio, entre otras cosas porque pensaba que me volvería loco si que me quedara allí, y con un planteamiento sencillo, tenemos que salir fuera a montar una empresa. Y con este planteamiento me voy a Olot, si yo les he dicho que soy aragonés de la zona de los Monegros, había conocido la garrocha, con lo cual en mi pueblo las plantas que salen son tomillos y las más altas son romeros así. Cuando conocí la comarca de la Garrocha me pareció un buen lugar para intentarlo y me fui al alcalde del pueblo y le dije, mire usted, yo me llamo Cristóbal Colón, soy psicólogo, vengo del manicomio y vengo con 14 personas con enfermedad mental y quiero montar una empresa. Esto era el año 82, una crisis no como la de ahora, porque tenía otra estructura, pero con un paro parecido, pues con una inflación de no sé cuántos. Entonces aquel hombre todavía está asustado, estaba esperando que llegase Napoleón Bonaparte diciendo que quería formar parte de la fiesta. Pero bueno, una vez que lo tranquilicé con mis dotes de psicología y persuasión, pues me dijo que, bueno, pues que nos prestaba un local que había en Olot y allí empezamos a trabajar, ¿no? Como dijo mi profesor, que como no sabíais que era imposible, pues os lo habéis hecho, pues evidentemente lo hicimos al revés. Es decir, nosotros no teníamos, yo no sabía que era un plan estratégico, gracias a Dios. Pero evidentemente con 14 enfermos mentales, es decir, con un know-how de una media de 15 años de manicomio, sin un duro, no teníamos una peseta, y evidentemente no teníamos proyecto. Si nosotros queremos hacer una empresa, pero no sabíamos qué, lo cual era una suerte porque podíamos hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, teníamos todas las posibilidades del mundo. Bueno, pues así empezamos, Yo fui a pedir un crédito de 500.000 de pesetas a la Caja de Barcelona, que ya no existe. Tuve la suerte de que el jefe de riesgos estaba de vacaciones.
Y nos lo dieron al 16% de interés. Es decir, para los que ahora os quejáis de los 16% de interés, lo devolvimos, ¿eh? Y ahí empezamos, ¿no? Entonces yo no os voy a contar la historia de 30 y tantos años, pero os voy a explicar, os estoy explicando que así es como comenzó ese proyecto que actualmente pues, estamos haciendo 1.500.000 yogures a la semana, pero en todo caso eso os lo explicaré al final. Esta es la primera finca, bueno, la finca que compramos. En el año 84, es decir, en el 82 entramos en Olot, en un espacio que nos ha prestado el ayuntamiento, y en el año 84 compramos esta finca. Esta es la maquinaria pesada que nosotros iniciamos nuestros trabajos. Darle un poco de sonido, por favor. Les fites que aquesta cooperativa vol assolir en un breu espai de temps són reconstruir la masia i els casals perquè pugui acollir tots els serveis del centre i es converteixi així en la seva seu definitiva. Disposar dels mitjans econòmics necessaris perquè el projecte Grup Aquari pugui ser una realitat ben aviat. I tot això perquè aquesta cooperativa pugui complir amb la seva finalitat principal. Una de les idees que tenia és que el treball era un element fonamental. Pero además tenía claro que, a ser posible, queríamos hacer ese proyecto empresarial en la naturaleza. Por eso fuimos a comprar esta finca. La gente se piensa que nos llamamos Cooperativa La Falleda porque estamos en La Falleda, pero no es verdad. Es decir, yo le puse el nombre del proyecto cuando estábamos en Olot porque yo me enamoré de este bosque, ¿no? Y después, cuando fuimos a buscar una finca, apareció esta finca en medio de La Falleda y al año siguiente lo declararon parque, ¿no? Es decir, con lo cual hemos podido desarrollar nuestra actividad en esto. Estos son reportajes que he ido recopilando, antiguo. Abajo, allí en el centro del valle, se encuentra una fábrica de yogures cuyo sabor y cremosidad no deja impasible a nadie que lo prueba. Y lo más curioso es que lo elaboran personas que padecen algún trastorno mental. Es una satisfacción pensar que tú trabajas y que lo que estás haciendo realmente tiene un gran éxito social, pues me siento pues de verdad que muy orgulloso. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. ¿Cuánto? Forman un equipo de éxito. Elaboran 45 millones de yogures al año que distribuyen en Cataluña. Preparan 18 variedades de yogures y postres lácteos y la leche que utilizan tiene menos de 48 horas. Es posible porque tienen su propia granja de vacas a las que cuidan con mimo y constancia. Vacas con lustre que están en espacios limpios y que incluso oyen música clásica. Cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a hacer trabajos para otras empresas, con lo cual éramos la mano de obra barata de las empresas de al lado. Yo tenía claro que, a ser posible, queríamos tener nuestro propio proyecto, porque, como os he dicho antes, si el trabajo forma parte importante en la vida de las personas, en el fondo lo que yo quería era devolverles esa responsabilidad que todos tenemos a la hora de elegir. Pero para estas personas había que hacer un trabajo ingente para poderles convencer de que eran capaces de hacer cosas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar para otras empresas, empezamos a hacer trabajos de jardinería. Actualmente somos la empresa de jardinería más grande de la comarca. Somos los cuidadores del parque natural. Como en esta casa, en esta granja que compramos, en esta finca que compramos, había una granja de vacas abandonada, pues también, pues lógico, pues si hay una granja de vacas, pues pongamos vacas, ¿no? Entonces empezamos a hacer leche, bueno, las vacas hacían leche, nosotros las cuidábamos, hasta que en el año 92
España entró en la Comunidad Económica Europea, ustedes que no sé si conocen el mundo agrario, pero han oído hablar de las cuotas de leche. Bueno, pues en aquella época, a partir del año 92, miles de vaqueros han tenido que abandonar la actividad productiva pues porque no era rentable, ¿no? Entonces nosotros, después de llevar varios años cuidando a nuestras vacas y dándoles pan con chocolate para merendar, para que hiciesen una leche maravillosa y poniéndoles música barroca, pues teníamos que abandonar la actividad porque no era rentable, ¿no? Entonces decidimos, pues esto, como estábamos al borde del precipicio, pues vamos a dar un paso al frente. Pues en vez de abandonar las vacas, vamos a transformar esa maravillosa leche en algún producto interesante, ¿no? Todos nuestros consultores de marketing nos decían que hiciésemos quesos y que yo pues les decía que no. Yo soy un tío viajado, ¿eh? Había estado en Perpiñán y en Andorra. Y había visto que en el Auchan de Perpiñán, pues que además del Danone y el Yoplait, pues había otros yogures artesanos. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no hacer yogures, ¿no? Es decir, porque en España yo en aquella época tenía hijos pequeños y yo iba a comprar y evidentemente estaba Danone, Yoplait y Chambourcy, que eran igual, eran tres productos industriales, pero yo no veía pues el yogur que veía en mis viajes al extranjero. Entonces decido poner en marcha una fábrica de yogures, ¿no? Evidentemente la gente me dice que estoy loco y no creo que tengan falta de razón, pero en todo caso empezamos a hacer yogures porque yo he hablado antes con una amiga mía que era la directora financiera del Valle de Hebrón. Como vengo del mundo de la sanidad, yo conozco mucha gente del mundo sanitario y le pregunto, Montse, ¿cuántos yogures consumís en el Valle de Hebrón? Y me dijo, una barbaridad, claro, una barbaridad visto desde en aquel momento. Con lo cual yo le digo, oye, ¿y a cuánto los compras? Entonces digo, ¿y si yo te doy yogures a este precio, tú me los comprarías a mí? Y me dice, sí. Pues digo, pues con ese estudio de mercado, pues vamos a hacer una fábrica. Vamos a hacer una fábrica de yogures, ¿no? Bueno, yo no sé si aquí hay gente del mundo de los estudios de mercado, pero funcionó. Y a las pruebas me remito, ¿no? Entonces, a los 3 meses me llama la Montse con voz de mucha preocupación. Yo me acongojo porque digo, ya hemos matado, pues no sé, a unas cuantas docenas de pacientes y me dice que no, que en absoluto no. Pero lo que pasa es que ella está muy preocupada porque la factura de los yogures ha subido un 20%. Yo digo, pero yo te estoy vendiendo los yogures al precio que te dije, simplemente que tú me estás pidiendo más de los que en principio pensabas pedirme. Entonces, como en el hospital hacía años que no ocurría nada simpático, la gente entra allí, unos salen, otros no. El caso es que o unos salen por una puerta y otros por otra, porque salen todos. El caso es que nosotros habíamos diseñado un vaso diferente con una vaca y además estaba hecho en la garrocha, ¿no? Con lo cual, la gente, cuando los probaba, el paciente que estaba allá, pues porque le habían operado del juanete, yo qué sé, bueno, lo que fuera, decía, oye, qué buenos, ¿no? Y decía, además están hechos en la garrocha y vosotros que sois, supongo que la mayor parte sois de aquí, de Barcelona, urbanitas, para vosotros cualquier cosa que se haga en un sitio verde es bueno. Pues el caso es que pues las enfermeras o la tía que había ido a ver al sobrino para no sé qué, pues se comía un yogur, ¿no? Con lo cual, evidentemente, se comían muchos más yogures. Claro, os tengo que decir que el yogur anterior era Clesa, que era malo, pero malo, ¿no? Con lo cual, entramos en el Valle de Hebrón con un gran éxito. Evidentemente, inmediatamente nos marchamos al clínico y le decimos, oye, que en el Valle de Hebrón estamos. Y, ah, pues yo también, ¿no? Con lo cual, entramos en todos los hospitales de Cataluña y la gente lo que hacía era ir a la tienda a preguntar, oiga, ¿y esos yogures de la garrocha tan buenos? ¿No los tienen? Bueno, con lo cual así empezamos a entrar en las tiendas. Es decir, la anécdota que yo siempre cuento, verídica, me llama el director de la planta de Alcampo de Barberá del Vallès. Me llama por teléfono y me dice, oye, Cristóbal, que te llama el director del Alcampo de Barberá. Claro, yo me pongo firmes, porque en aquella época para mí el director de un supermercado era alguien muy importante, ahora también son muy importantes. Me pongo al teléfono
Y me dice, no, mire usted, señor Colón, es que a mí me gustaría hablar del tema de los yogures, pero es que mi madre le han operado de apendicitis, estaba en el Parque Aulí, y el domingo fui a comer la paella de todos los domingos que hace mi madre, y me pegó una bronca diciendo, oye, Pepito, yo pensaba que tú eras listo, pero es que he ido a comprar a tu tienda y no he encontrado los yogures del hospital. Joder, digo, espabilate, que es que no sé qué. Claro, ese señor sí quería comer paella al domingo siguiente. Bueno, pues nosotros entramos en el campo por los juanetes de la madre del director, ¿no? Bueno, ustedes saben lo difícil que es. Uno puede tener un buen producto y aunque tengas el mejor yogur del mundo, en tu casa es el mejor yogur del mundo, pero eso luego lo tienes que poner en la estantería, ¿eh? Es decir, y eso es muy complicado. Bueno, os he explicado estos chistes para haceros pasar un buen rato. Son verdad, ¿eh? Es decir, de que... Bueno, el caso es que actualmente nosotros somos una marca de referencia en Cataluña, supongo que estáis de acuerdo conmigo. Lo de que hacemos el mejor yogur del mundo, eso lo digo yo, pues porque me da la gana, y si alguien me lo quiere discutir, pues ya está, ¿no? Pero yo siempre digo que esta marca que hemos hecho es el mejor neuroeléptico que se ha inventado. Es decir, a los psiquiatras yo les digo, hombre, es que es mucho más eficaz darle a una persona un trabajo y un salario, y además un trabajo en un equipo ganador, ¿eh? Porque claro, yo no hago ningún yogur, ese millón y pico de yogures los hacen ellos, ¿no? Con lo cual, estas personas han sufrido un auténtico cambio de paradigma personal. Es decir, han pasado de ser personas que les había inundado la enfermedad, cuando tú hablas con una persona, tú fulanito, ¿qué te pasa? Pues yo soy enfermo mental. Y dice, bueno, fulanito, tú eres Pepito, que tienes una enfermedad. Pues como yo soy miope, o tú tienes otra enfermedad, pero tú, como individuo, eres algo importante. Bueno, pues esto, este chaval, el José Luis, el que sale aquí, te dice eso. Dice, es que nosotros jugamos en primera. Es decir, nosotros estamos compitiendo con la Danone. Actualmente, en Cataluña, vendemos nosotros más yogures naturales que Danone. Y Danone es una de las mejores empresas mundiales. Es decir, no es que sean malos ellos, no, no, es que nosotros somos mejores. Perdonad, ¿no? Haciendo yogur natural. Perdonad, no sé, seguro que aquí hay alguien de Danone. Yo tengo muchísima amistad. No, es así. Es decir, yo, Javier Robles ha venido a mi casa, ha estado comiendo allá. Quiero decirte que yo puedo decir esto con todo el respeto que tengo por la competencia. Faltaría más. Ya no sé qué hay aquí. Vamos a verlo. Ah. Hemos hecho ahora una inversión de 15 millones de euros, hemos rehabilitado, hemos hecho 4 fábricas nuevas de helados, mermeladas, la fábrica que hicimos en el 93 ya está la pobre viejecita, esta es la fábrica nueva, hace 5 meses que la hemos inaugurado, bueno, que la hemos estrenado, no hemos hecho inauguración, no, no hemos querido... Ahora el problema es hacerla funcionar, ¿eh? Porque ahora va todo con ordenadores, y antes iban con un martillo y una leva inglesa, y ahora todavía los llevan, pero no los pueden hacer servir. Bueno, a alguno le pega un martillazo a la pantalla porque no... Esto es la fábrica de mermeladas, que no os tengo que decir que son las mejores del mundo también. Hacemos mermeladas de cebolla, de escalivada, cosas raras. Sí, sí, no, es cierto, ¿eh? Hacemos mermelada descalibada, es decir, y de pimiento y... Bueno, ya está. Entonces, ¿cómo hemos conseguido que este colectivo de personas que habéis visto hace 30 y tantos años en el manicomio, ahora estemos en los supermercados y que además... no decimos quiénes somos? Es decir, cuando tú, seguro que hay aquí algún consumidor nuestro, no hace falta que levantéis todos la mano, pero en el pack no dice quiénes somos, ¿no? Además, es decir, también mis asesores de marketing me decían, no, tenemos que utilizar el componente social y tal. Yo les decía, hombre, joder, es que hacéis tontos, ¿no? Es decir, ¿a ti te parece un buen argumento de venta? Es decir, porque, claro, yo los estudios de mercado
que no me gasto un duro, yo escucho a mi mujer, ¿no? Es decir, yo le pregunto y yo le dije a mi mujer, Carmen, ¿tú a tu niño qué le darías? El mejor y el más caro, ¿eh? Mi mujer siempre compra lo más caro. Y dije, bueno, pues ya está, tengo que hacer yogures caros, está claro. Mi mujer lo dice, no falla nunca, bueno, se casó conmigo. Y si yo te dijera a ti, Carmen, que estos yogures los hacen personas con una enfermedad mental de la garrocha, ¿a ti te parecería esto un buen arroz? ¿Te convencería? Y dice, no. Pues claro, así. Y a mis asesores de marketing, pues les dije, oiga, este no es un buen argumento de venta. Es decir, yo lo que tengo que hacer es hacer el mejor yogur del mundo, evidentemente no esconderé quién soy, pero yo no voy a hacer publicidad de quién soy. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos es invitar a nuestros consumidores a visitarnos y por nuestra casa. ¿Habéis visto? ¿Ha salido antes esto? Sí, me parece, ¿no? Esto es el SAP, el servicio de atención. Esto es donde por aquí pasan 55.000 personas que pagan 4 euros. Estáis invitados todos, ¿eh? Bueno, venir en grupos, ¿no? Entonces, la gente viene, entran en este paraje maravilloso, se les queda cara de tontos, ¿eh? Porque están como medio alucinados, abren la boca porque están eso, y yo les decimos que la cierren porque hay vacas y por lo tanto mierda y por lo tanto moscas, y tienen una experiencia maravillosa, ¿no? Entonces, esta gente, bueno, es decir, es nuestra herramienta de comunicación. En un paraje como este no se puede hacer malos yogures, ¿no? Es decir, aunque fueran malos les parecería buenos, pero no, son buenos, con lo cual esa es nuestra herramienta de comunicación. Tenemos, como os he dicho, la empresa de jardinería. Me parece que aquí hay unas fotografías. Tenemos servicios residenciales, tenemos pisos, tenemos residencias para gente mayor. Las personas, cuando se hacen mayores, no abandonan el proyecto. Es decir, yo digo que nosotros no somos una empresa, que somos un proyecto de vida para personas que tienen un esqueleto empresarial como medio para conseguir este fin. De tal manera que nosotros tenemos gente en la residencia que se han jubilado y que continúan formando parte del proyecto y tienen 80 años, ¿no? Es decir, que esta es una de las residencias que tenemos. Tenemos actividades de ocio, bueno, pues todo lo que... estos son los ahora estamos trabajando, es decir, nosotros históricamente nos hemos dedicado a personas con discapacidad intelectual y a personas con enfermedad mental grave, fundamentalmente psicosis. Y ahora, como hemos resuelto el problema de la comarca, es decir, nosotros en la comarca hay cero paro. Hemos conseguido vuestro objetivo en la comarca de la Garrocha con estos dos colectivos de personas con enfermedad y personas discapacitadas, y ahora nuestros esfuerzos están en, igual que vosotros, en intentar ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión, ¿eh? Entendiendo lo mismo, que el trabajo es el vehículo de crecimiento y de rehabilitación de estas personas. Como no me sé muy bien, bueno, aquí hay cifras, 60 millones de unidades, ahora estamos por encima, estamos en 65. Este año llegaremos a 20 millones de euros de facturación, tenemos pues unos 2 millones de consumidores, que supongo que vosotros estéis entre ellos, y si no, espabilaros, es decir, que porque yo he vendido aquí a vender, ¿eh? Que no os penséis que... Y esto, el yogur natural más vendido en Cataluña. Esta es la evolución, estamos alrededor de 400 personas, 305 puestos de trabajo. Una de nuestras principales actividades es trabajar conjuntamente con las empresas de la comarca para que incorporen en sus plantillas personas con dificultades, y nosotros hacemos un acompañamiento, para que estas incorporaciones tengan éxito, y cuando no lo tienen, que hay algunos casos que no lo tienen, vuelven a trabajar en la cooperativa. Y bueno, y estas son la cara de felicidad que tienen estas personas. Si os acordáis de las primeras imágenes, pues pienso que hay un cambio sustancial. Yo voy a acabar aquí. Creo que la organización nos regala un cuarto de hora de tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta. Y si no la tenéis, pues nos iremos a tomar un... Creo que hay un vermudo o algo así, ¿no? Es decir, sí, yo ya tengo hambre. Pero vamos, que dice que si alguien quiere preguntar algo, pues estaré encantado. No de contestar lo que me preguntéis, yo contestaré lo que quiera, pero en todo caso,
preguntar lo que, las dudas que podáis tener, que seguro que hay alguna cosa por aquí. Sí, aquí hay un caballero. Sí, apagarme estas luces, por favor. Apagadas. Ahora, uff, qué bien. Yo te quería hacer una pregunta. Me ha dado la impresión que... Bueno, te quería hacer la pregunta directamente. ¿De qué estás más orgulloso? ¿Del proyecto que has llevado a cabo o del yogur? Del proyecto que lleve... Del proyecto que lleve... A mí los yogures me importan tres pepinos. Quiero decirte que... ¿Qué quieres decir? No. Lo que ya hemos contestado. Ya lo he entendido perfectamente. Claro. Es decir, nosotros hacemos yogures, pero podríamos hacer rabillos de boina. Es decir, ¿para qué? Ahora la gente no lleva boinas. Pero si llevase boinas, rabillos de boina. Me había parecido que le habías quitado peso a la pasión que has puesto y con la que has movido, haciendo una presentación, sin darle la importancia a la pasión y a la labor social. Está claro. Es decir, que nosotros la pasión que tenemos la trasladamos al yogur porque sabemos que o hacemos el mejor yogur del mundo o el proyecto social no funciona. No sé si me explico. Es decir, nosotros no somos ingenuos y conocemos las leyes del mercado, que no tienen misericordia. Por eso yo le pregunté a mi mujer, ¿tú qué yogur le comprarías a tu niño? Que no te come. Pues mi mujer quiere, pues oiga, yo tengo que hacer un producto fabuloso si quiero vender. Y quiero vender porque mi proyecto social necesita dinero. Y nosotros decimos que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, pero con mucho ánimo de margen. Y nosotros queremos ganar dinero. ¿Qué pasa? Que el dinero que ganamos no se los llevan los accionistas de Suiza, sino que se queda en el proyecto. Nosotros somos una fundación, ¿me explico? Pero nuestra razón de ser es el proyecto social. Pero como necesitamos dinero, pues tenemos que vender yogures, caros, además. Somos el 40% más caros que Danone, 40% más caros. ¿Sí? ¿Qué pasará? ¿Tendrá continuidad este proyecto? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde estás? Ah, ¿otra vez tú? He pesado otra vez yo. He pesado. ¿Qué plan hay para que tenga continuidad este proyecto? ¿O cómo? Bueno, es la última, ¿eh? No hagas más. Ya no te saco más. La continuidad del proyecto, ya me ves muy viejo a mí, ¿no? Es decir, nosotros precisamente ahora estamos trabajando en eso que se llama el relevo generacional y estamos preparando un equipo de gente joven porque este proyecto es necesario. No hacer yogures que comerán otros. El proyecto social es necesario. Con lo cual estamos preparando, por eso hemos hecho unas fábricas nuevas, porque la labor social que hacemos será necesaria hoy, mañana y dentro de 50 años. ¿No? ¿Seremos capaces de que el proyecto sobreviva? Hombre, si miras las estadísticas de las empresas que fenecen, es para ponerse nervioso, ¿no? Pero nosotros no, nosotros lo haremos bien. ¿Sí? Es decir, has comentado en varias ocasiones realmente lo maravilloso, ¿no? de la parte de la Falleda, de Olot, la Garrotxa, corroboro todo eso. Y me gustaría saber si hubiese sido lo mismo este proyecto fuera de ese entorno natural, de ese entorno paisajístico. Está muy bien la pregunta, pero es curioso. Es decir, nosotros no buscamos el entorno porque sabemos que venderemos yogures y vender yogures en ese entorno será más fácil. Curiosamente no es así. Ah, eso sí. Nosotros elegimos el entorno o le ponemos música a las vacas, porque en el fondo yo siempre me he preguntado, Cristóbal, ¿tú qué quieres? Y yo quería vivir en la naturaleza y yo entendía, y a mí me parece que es como que vosotros tenéis la desgracia de estar aquí, pero bueno, es decir, yo decidí irme a la naturaleza y pensé que este proyecto, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista terapéutico, hecho en ese entorno o en un polígono industrial, pues no tenía color. ¿Qué pasa? Que esa buena decisión, como siempre, cuando uno toma buenas decisiones, habitualmente las consecuencias son buenas.
Y cuando las toman malas, siempre son malas, ¿no? Entonces, nosotros tomamos la decisión desde el punto de vista social del proyecto de desarrollarlo en medio de un bosque. Y luego los acontecimientos nos han ido dando la razón y hemos recogido los beneficios de todo eso. ¿Te he contestado? Sí, hola. ¿Dónde? Mi pregunta, aquí arriba. ¿Aquí? ¿Arriba? ¿Dónde? Sí. Ah, arriba, sí. Vale. Mi pregunta era, ¿y no se ha planteado pues, exportar este proyecto a otras comarcas o otras localizaciones para ayudar a gente de otras localidades, siendo un modelo de éxito? No. Bueno, sí que nos lo hemos planteado y hemos dicho que no. Porque si de este tipo de proyectos necesitan... Sí, esto no es un proyecto, no es una fábrica de yogures, que tú puedas coger la fórmula y trasladarla a Valladolid y hacer los mismos yogures allá, ¿no? Es decir, nosotros, como os he ido diciendo, la razón de nuestro proyecto es generar una estructura y una organización sana, ¿eh? No sé cuántas de vosotros estáis en organizaciones sanas. Bueno, pues nosotros queremos construir una organización sana. Y una organización que tenga una vinculación importante con el entorno. Es decir, este proyecto no ha sido solamente fruto de mi lucidez y de mi esfuerzo, sino ha sido, evidentemente, yo he comunicado muy bien, he seducido a mucha gente, pero había mucha gente que me ha ayudado, ¿eh? Y gente de la comarca. Con lo cual, no tendría mucho sentido que nosotros hiciésemos una franquicia como McDonald's. Es decir, ahora me voy allá y me diga, no. Es decir, como nosotros lo que queremos es... resolver un problema social, los actores para la solución de ese problema social tienen que ser los que están en el lugar que hay el problema social. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Recibir. Nosotros tenemos cada 3 meses unas jornadas en donde vienen emprendedores incluso de fuera de España que piensan que nosotros podemos serles de inspiración. Y les damos a leer muchísimas cosas, documentos que tenemos, y luego estamos con ellos un día o día y medio, en donde les intentamos decir que es posible. Ahora, harto difícil. Es decir, oiga, si nosotros lo hemos hecho, es que se puede hacer, porque nosotros somos gente muy normal. Ya os he explicado que mi estudio de mercado lo hacía en Perpiñán y en Andorra, con lo cual, oiga, gente muy normalita, pero lo hemos hecho trabajando como animales, y equivocándonos millones de veces, pero la alternativa a no hacer eso era volver al manicomio. Joder, oiga, lo teníamos muy claro. ¿Me explico? Sí, esa era la alternativa. Es decir, o salimos para adelante o para atrás, lo que nos espera es eso, ¿no? Con lo cual, nosotros entendemos que los problemas los tienen que resolver los actores de dónde está el problema y nosotros sí que podemos ayudarles y podemos eso, decirles que es posible. Y explicarles las muchas veces que nos hemos equivocado y que no sean ingenuos, que es eso, que es muy complicado. Pero bueno, ya, pero es muy complicado esto y casi todo. A no ser que seas hijo de rico, entonces sí, lo tienes más fácil. Pero si tienes que salir al mercado eso a vender rabillos de boina, fatal. Pero bueno. ¿Os ha quedado todo claro? ¿Él? No, hay yogur de sabores. Ahora además tenemos muchos proyectos. En todo caso, dejarme decir una cosa que ya desde el inicio de tu intervención, de esta fundación, que lo que de verdad importa, hubo un amigo mío que ha muerto, que hace muchos años me dijo, Cristóbal, lo más importante en la vida es decidir qué es lo más importante. Y como todos decidimos, como todos tenemos esta capacidad de decisión, la pregunta es, pregúntate seriamente qué es lo más importante para ti, porque eso es lo más importante. Entonces, cuando habéis empezado a hablar de esto, me he acordado de este amigo mío y en todo caso, si tú me preguntaras ahora, dame un consejo, pues oiga, lo más importante en nuestra vida es que decidamos qué es lo más importante. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno,
Pues la verdad es que espero que esta tarde, que creo que ha sido intensa para todos, os haya llenado de inspiración, os hayáis permitido ese ratito sin WhatsApp, sin mails y simplemente dejándonos llenar por todas estas vidas y maneras de interpretarlas y de vivirlas, y que mañana volvamos más inspirados a nuestro entorno laboral. La verdad es que es importante, yo creo, agradecer a la vida las retas, los retos y las metas que nos brinda. No decidimos nosotros dónde nacemos, pero sí decidimos qué hacemos con esta vida. Creo que es efectivamente un final precioso este que nos brindas, Cristóbal, de decir, oye, plantearnos qué es lo más importante en la vida. Me quedo también con que las empresas somos eso, personas, y que engancha muy bien porque yo creo lo que es más importante en nuestras vidas. Al final todo lo hacemos por y para las personas que nos rodean. Nada más, agradeceros vuestra presencia y efectivamente, no sé si hay vermut, pero hay un cóctel. Así que no os vayáis, aprovechad, nuestros invitados se quedan con nosotros y creo que será un momento precioso para que charlemos con ellos, podamos compartir y trasladarles las preguntas e inquietudes que hayan podido quedar. Os esperamos un año más y la web queda ahí abierta para todos vosotros y esperamos vuestra adhesión. Gracias. Gracias.